directora de la Biblioteca Nacional, el señor Martín Chinchilla, presidente del Colegio de Periodistas de Costa Rica, señor Eduardo Uribarri, periodista, queridos invitados, queridas invitadas. Sean todos bienvenidos a la conmemoración de 129 años de la fundación de esta Biblioteca Nacional, que nació en 1888 por iniciativa de don Miguel Obregón Sanz, para alojar inicialmente las colecciones de la Biblioteca de la Universidad de Santo Tomás, el Archivo de Desagües y la Oficina de Cambio. Es con el Archivo de Desagües y la Oficina de Cambio tiene un poquito de explicación. Yo no sé si hoy en día se va a referir a eso más adelante. Hoy día la Biblioteca Nacional posee la colección patrimonial más valiosa y completa de Costa Rica, incluyendo los periódicos publicados en este país desde que llegó la imprenta, lo que constituye una parte muy significativa de la memoria nacional y refleja la importancia de la prensa y de los medios de comunicación en ese aporte al desarrollo del país. En reconocimiento por ese aporte, este aniversario de la imprenta de la Biblioteca de Estudio ha sido dedicado a la Colegio de Periodistas de Costa Rica y a sus apremiados. Para abrir la actividad formalmente, escucharemos el mensaje de la señora Laura Rodríguez, directora de la Biblioteca. Muy buenas noches, señor Martín Chinchilla, presidente del Colegio de Periodistas, señor Eduardo Uribarri, conferencista, distinguidos invitados, señores y señoras. La Biblioteca Nacional tiene la misión de recopilar, conservar y difundir el patrimonio documental costarricense, conformado por periódicos, libros, revistas, publicados desde la llegada de la imprenta al país, así como audiovisuales, música, fotografía, mapas y otros materiales publicados o producidos en Costa Rica, así como los producidos por costarricenses fuera de Costa Rica o sobre Costa Rica en el extranjero. Este patrimonio constituye una parte muy significativa de la memoria costarricense. La colección de periódicos costarricenses de la Biblioteca Nacional es la más completa del país, iniciando con el periódico Relación de los Negocios despachados por el Gobierno Supremo del Estado, publicado en 1831 y hasta 1835, hasta los periódicos que circularon el día de hoy. La biblioteca recopila no solo periódicos impresos, sino que inició la recolección de periódicos publicados únicamente en formato electrónico. Esto último representa un reto muy importante, porque existen muchísimos periódicos comunales, regionales, que se publican únicamente en este formato y que no hemos podido identificar a los propietarios para solicitarles que cumplan con el depósito legal, para que sean parte de esta memoria de Costa Rica que construimos día a día entre todos y que debemos garantizar que estará conservada y accesible hoy y para las futuras generaciones. Como parte de este esfuerzo, hemos implementado facilidades para que el depósito legal pueda hacerse mediante el portal del SINAD de una manera muy fácil, pero necesitamos la colaboración de todos los periodistas y comunicadores que nos ayuden a identificar y recopilar este patrimonio documental. La colección de periódicos nacionales que resguarda esta institución tiene un valor trascendental. Mantiene la historia de Costa Rica en todas las áreas, desde la política hasta la deportiva. Así podemos afirmar que estas publicaciones detallan el desarrollo social, cultural, económico, político y educativo de nuestro país, así como la situación del mundo relatada desde la perspectiva de nuestros periodistas. La Biblioteca Nacional considera fundamental la conservación de esta memoria histórica como herramienta de estudio del pasado que permita aprender de los aciertos y desaciertos, del análisis crítico de las tareas aún pendientes
con el propósito de crear una Costa Rica más equitativa y solidaria. Para ello, esta institución no solo conserva este legado, sino que también lo difunde a nivel nacional e internacional mediante el portal del SINAVI, que ofrece hoy una colección de más de 157 mil documentos de acceso público, de los cuales más de 100 mil son periódicos correspondientes a 521 títulos. Estos documentos pueden ser consultados desde computadoras, teléfonos celulares y otros dispositivos móviles. Continuamos trabajando arduamente este proyecto de digitalización del patrimonio documental con el propósito de llegar a poner en manos de todos las colecciones que nos pertenecen a todos. La Biblioteca Nacional este día dedica este aniversario al Colegio de Periodistas y a sus miembros, en reconocimiento a su trascendental contribución a Costa Rica a través de la prensa, baluarte de una sociedad informada, crítica, participativa y bandera en la construcción de una sociedad más justa para todos. Aprovecho para agradecer a don Eduardo Ulibarri por aceptar ser el conferencista en esta actividad tan importante para nosotros. También agradezco a Iván Villalobos y a la Escuela de Música de la Universidad Nacional por el apoyo a la Biblioteca Nacional, al Colegio de Periodistas y su Junta Directiva por aceptar nuestra invitación, a los compañeros de la Biblioteca Nacional que están colaborando con este evento y que lo están filmando y transmitiendo en vivo, para que muchos que hoy no les es posible acompañarnos puedan seguirlo desde las redes sociales. Finalmente, agradezco a todos ustedes que nos acompañan esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Laura. Tenemos ahora la oportunidad de escuchar el mensaje de don Martín Chinchilla, presidente del Colegio de Periodistas. Aprovecho para saludar a los compañeros de la Junta Directiva y a doña Claribel Morera, que es la directora administrativa del colegio. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Señora Laura Rodríguez Amador, directora de la Biblioteca Nacional del Miguel Obregón Quesada. Señor Eduardo Ulibarri, Bilbao y estimados asistentes que hoy nos acompañan. El Colegio de Periodistas de Costa Rica, representado hoy por su junta directiva, compañeros que nos acompañan hoy, Otto Vargas, Maylin Brenes, Mercedes Quesada y nuestra directora ejecutiva, Claribel Morena, se siente muy honrado de recibir esta dedicación en el 129 aniversario de la Biblioteca Nacional, una institución que se ha caracterizado por ser garante de la democracia en el país. Y es que precisamente es en estas salas donde se ha almacenado el conocimiento y el legado cultural a lo largo de tanto tiempo, atesorando obras y publicaciones de cientos o miles de costarricenses y extranjeros que han hecho uso de su derecho a la libertad de expresión. La Biblioteca Nacional y el Colegio de Periodistas compartimos un gran objetivo en común: ser partícipes en la formación de la democracia nacional, asegurándole a la ciudadanía la posibilidad de acceder a la información, al conocimiento de la actualidad y a la pluralidad de pensamientos y visiones que se representan en nuestra sociedad desde sus inicios. En esta labor, la prensa ha tenido y tendrá un papel fundamental, pues ha nacido para ser la voz de la gente, informar de los aconteceres, pero también reflejar la realidad del pueblo al que representa. La prensa libre, valiente y comprometida es la que a lo largo del tiempo ha puesto en la palestra los grandes problemas de la sociedad,
y la que abre sus páginas, cámaras y micrófonos para escuchar las voces de quienes ofrecen soluciones. Los medios de comunicación tienen un papel trascendental dentro del funcionamiento de los estados de derecho y las democracias, porque a través de ellos los ciudadanos obtienen la información necesaria para formar opinión y decidir sobre diversos temas, como los mismos procesos electorales, evaluar el desempeño gubernamental y ser un mecanismo de control, de fiscalización y, muy importante, de defensa de los derechos del ciudadano frente al Estado. Los comunicadores también enfrentamos hoy grandes retos que nos hacen crecer como profesionales. Ciertamente las redes sociales y otras tecnologías de la información han abierto la puerta para que cada ciudadano participe en el proceso informativo. No obstante, es precisamente en el trabajo del profesional en comunicación donde se gesta la credibilidad, la innovación para contar las historias y la divulgación de nuevos conocimientos para una sociedad en desarrollo. Por ello es que esta dedicatoria la recibimos con agrado en nombre de aquellos medios de comunicación y comunicadores que, pese a amenazas o coacciones, decididamente desarrollan su labor ordinaria y principal de informar, sin perjuicio de dejarse influenciar o callar por este tipo de violaciones a la libertad de expresión y prensa. El derecho a la libertad de difundir opiniones o ideas a través de cualquier medio es inviolable si se cumple con los tres pilares básicos del ejercicio periodístico, como es el hecho de ser noticiable, veraz y necesario para acreditar lo que se está diciendo o denunciando. Es la prensa apoyada en derechos universales como la libertad de expresión y en conjunto con la institucionalidad costarricense la que ha colaborado indudablemente en la formación democrática de este país, y por eso es que hoy nos sentimos profundamente agradecidos de este homenaje de la Biblioteca Nacional. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias, don Martín. Recibimos la honorable bienvenida a doña Carmen Muñoz Quesada, viceministra de Gobernación y Policía, presidenta de la Junta Directiva de la Imprenta Nacional y del Consejo Nacional de Desarrollo de la Comunidad. Bienvenida a doña Carmen. También saludamos al señor Taihiro Kimura, consejero de la Embajada de Japón, a la señora Kotoko Uehara, tercera secretaria de Unidad Política y de Cooperación para el Desarrollo de la Embajada de Japón, y al señor Chun Yong-wook, embajador de Corea en Costa Rica. Don Eduardo Barri estudió periodismo en la Universidad de Costa Rica. Allí obtuvo su bachillerato y licenciatura en 1973. En 76 obtuvo su maestría en periodismo en la Universidad de Missouri, Colombia. Entre 1987 y 1988 fue Nieman Fellow en la Universidad de Harvard. Dirigió el periódico La Nación de Costa Rica de 1982 a 2003, y desde que dejó ese cargo se ha desempeñado como articulista, conferencista, académico, consultor independiente en comunicaciones estratégicas y análisis sociopolítico. En junio de 2010 fue nombrado embajador y representante permanente de Costa Rica ante la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, donde permaneció hasta junio de 2014. Es profesor de periodismo en la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica desde 1976. Ocupó la presidencia de la Comisión de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa entre 1991 y 1994, y es miembro del Consejo Consultivo del Centro Internacional de Periodistas de Washington. En 2005, junto con otros periodistas y líderes de medios, fundó el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión, el IPLEX, en Costa Rica, del cual fue su primer presidente hasta 2010, año en que debió trasladarse a Nueva York. Es autor de varios libros sobre periodismo y temas de actualidad, como Periodismo para Nuestro Tiempo, Idea y Vida del Reportaje, La ONU que Yo Viví y Costa Rica Global, Pilares y Horizontes de Nuestra Acción y el Mundo. A continuación vamos a escuchar una conferencia a cargo del periodista Eduardo Uribarri.
vinculada a la prensa como fuerza del presidente, del presente, perdón. La prensa como fuerza del presente y testimonio del pasado. Podrá darse cuenta de que en buena parte discrepo de la verdad.
sobre todo a una de sus especies en mayor peligro de extinción. Me refiero a los periódicos, que no solo considero, como el periodismo, ejes para forjar el presente y testimoniar el pasado, sino también, en mi caso, entrañables objetos de compañía, afecto y melancolía. Porque los periódicos no solo son instrumentos simbólicos y sociales cargados de significado actual, sino también artefactos sensoriales y materiales que estimulan todos nuestros sentidos y dejan en ellos huellas de hondo calado y largo plazo. La exposición del Tribunal Supremo de Elecciones, que está aquí a la par nuestra, es una buena ilustración de lo que acabo de decir. Celebro conversar con ustedes casi teniéndola a la vista envueltos en ella. En esta muestra, los periódicos o partes de ellos adquieren tanto carácter documental como testimonial. Y lo mismo presumo que sucede en otra exposición que no la he visto, que está en el piso más bajo, en la cual realmente el eje son los periódicos. Pero como no la he visto, no me refiero a ella. Como documento, los periódicos ayudan a fijar hechos, repasar datos o revisitar decisiones de gran calado histórico. Pensemos, por ejemplo, en la proscripción del ejército, fijada, espero que para siempre, en el artículo 12 de nuestra Constitución. Dos portadas incluidas en esta exhibición, una de la prensa libre y otra de la Nación, dan cuenta de las elecciones que condujeron a la integración de la Asamblea Constituyente, que meses después introdujo en su texto la decisión tomada por la Junta Fundadora de la Segunda República. Como testimonio, los periódicos nos remiten a aspectos más personales, más emotivos, si se quiere. Nos vinculan no solo con los hechos, sino con las repercusiones y reacciones múltiples, a menudo dispares, que produjeron en la sociedad. Esta intersubjetividad, relevante para la comprensión histórica, es muy difícil captarla a partir de otras fuentes documentales. Sé que las imágenes y textos periodísticos no son elementos centrales en la exposición del tribunal. Tampoco su hilo conductor que se asienta en su curaduría y museografía. Sin embargo, en ella los periódicos ayudan a que nos sumerjamos de manera más directa y envolvente en las vibraciones de los procesos electorales y que nos conectemos con entornos políticos sociales sumamente cambiantes. Además, imágenes y textos nos recuerdan implícitamente algo fundamental: que una elección tiene que ver con instituciones, candidatos, organización y verificación, pero también y sobre todo con los ciudadanos, sus decisiones y sus emociones. Las elecciones, como he dicho en otra parte, dependen del que quizás sea el más íntimo de los actos políticos, votar. Este acto es también uno de los factores más determinantes de la vida democrática. Como ejemplo de lo que el voto es y las elecciones significan, recomiendo tres fotos de esta muestra, tomadas de periódicos, que en orden cronológico son las siguientes. La de un grupo de sonrientes presidentes de mesa, que ya cerradas las urnas y contados los votos, entrega la documentación electoral al Tribunal Supremo de Elecciones. Fue publicada por La Nación el 5 de febrero de 1958. La de manos que redactan bajo el tenue resplandor de una vela un acta de votación en Copachí de la Cruz, aparecida en este mismo periódico el 4 de febrero de 1974. Y la de dos niños guiando a un anciano a
ejercer su rol en el asilo Carlos María Figueroa, publicada por la Prensa Libre el 5 de febrero de 1990. Son todas ellas representaciones visuales de fragmentos de historia, es decir, documentos. Pero me atrevo a especular que como testimonio son mucho más. La sonrisa de los presidentes de mesa, de su confianza en la pureza de su rayo. El acta que se confecciona casi en la penumbra de la tenacidad que acompaña el irrenunciable ejercicio de un derecho y deber ciudadano. Y los niños guías de una temprana educación cívica y democrática sobre el terreno. Por todo lo anterior, me atrevo a decir que en esta exposición, y presumo que todavía más en la de abajo, los periódicos destacan como el agente principal de información, debate, identidad y comunidad, que aunque con múltiples imperfecciones han sido durante su larga historia. Es un papel que, sin embargo, enfrenta ahora enormes desafíos con resultados o consecuencias que aún resulta difícil precisar. Lo mismo ocurre con la prensa en un sentido más general. Y a esto me referiré de inmediato. Hasta ahora, mi charla, cuyo título se refiere a la prensa, se ha concentrado en los periódicos, parte esencial, pero no única, del periodismo y de la prensa. No quiero entrar en un largo debate sobre abstracciones conceptuales vinculadas con periodismo, prensa, periódicos y medios de comunicación, pero sí considero necesario plantear algunas precisiones al respecto. Conceptúo a la prensa, en un sentido genérico, no como un conjunto de medios necesariamente, sino como un sistema que capta, valora, selecciona, organiza y comparte contenidos informativos, interpretativos, valorativos, educativos y hasta recreativos, orientados a públicos diversos y casi siempre numerosos. Por esto, la prensa puede ser definida también como un tipo de organización o actor social, aunque su sustento dependa de dimensiones comerciales. Cuando hablo de ese sistema, me refiero, entre otras cosas, a un conjunto de actores individuales y organizacionales con carácter profesional, a procesos, interacciones, normas explícitas o implícitas y a estándares éticos y profesionales. Su complejidad es muy variable y sus resultados, sin duda, son dispares. Para ser periodísticos, los contenidos de la prensa deben provenir de y vincularse con aspectos relevantes de nuestro entorno, ya sea en un sentido territorial, de localidad, país, del mundo, o temático, funcional. Por ejemplo, la economía, la política, la cultura, los deportes, los espectáculos, la ciencia y la tecnología, para citar solo algunos. Cada órgano de prensa maneja su propia escala de prioridades y a veces también su propia escala de valores. Con base en esa escala y a partir del gran repertorio de posibilidades que nos ofrece la sociedad, cada órgano de prensa articula sus mensajes y los presenta al público con cierta coherencia o al menos voluntad de propuesta integral. De este modo, la prensa pretende, no quiere decir que no logre, reflejar totalidades que superan e integran cada una de sus unidades de contenido. A esto se refieren los especialistas en comunicación de forma general cuando hablan de la agenda periodística. De manera más sintética, también es posible definirla como la visión o propuesta de lo importante que los órganos de prensa entregan al público. Estas agendas, por supuesto, varían notablemente entre distintas organizaciones periodísticas, lo mismo que las normas y los
estándares que las guían. Tomemos en cuenta además que la prensa no es una institución aislada de la sociedad, más bien es un subsistema de un sistema mucho más amplio y complejo. En su quehacer, la prensa afecta, pero también se ve afectada por múltiples instituciones, grupos o individuos. Es con frecuencia que genera tensión. Se trata de una relación dialéctica, podríamos decir, viva, que mientras se desarrolla en un marco de democracia y Estado de Derecho, genera muchísimos más beneficios que perjuicios. Quizá ya haya notado que hasta ahora no he hablado de medios de comunicación, sino de prensa. Y la razón es la siguiente. Los medios, por lo menos desde mi punto de vista, no son en sí mismos la prensa. Más bien, constituyen las plataformas o los conductos mediante los cuales la prensa, con su contenido periodístico, llega al público e idealmente interactúa con él. Los medios, en sentido genérico, permiten transmitir e intercambiar contenidos de muchos tipos. Una parte de ellos puede conceptuarse como periodísticos. Hablamos entonces de medios de prensa. Otra, no. Y puede ser portador entonces de propaganda, doctrina, música, novelas, incitaciones o ceremonias privadas. Replanteo lo anterior para que no quede duda de mi punto de vista. Lo que caracteriza a la prensa es el sistema de captación y reelaboración de la actualidad relevante, es decir, su capacidad de generar y divulgar contenido periodístico. Lo que caracteriza a los medios en relación con la prensa es alojar esos contenidos, dotarlos de un lenguaje y convertirlos en mensajes. Los medios ofrecen distintas capacidades de lenguaje, el acceso a distintos públicos, distintas posibilidades de temporalidad, desde la inmediatez en secuencia hasta la ponderación diferida de los hechos, y distintas posibilidades de volatilidad o de permanencia. La evolución de los medios ha hecho que a partir de sus características simbólicas y técnicas tengamos distintos tipos de prensa. Uno, el de más larga tradición de casi 500 años, es la prensa escrita. Se equipara con impresión, pero en tiempos más lejanos también fue manuscrita. Recordemos, por ejemplo, el decreto número 23, emitido en nuestro país el 25 de noviembre de 1824, que invitó a los ciudadanos a establecer periódicos manuscritos. Habría que esperar 9 años más para que don Joaquín Bernardo Calvo fundara el noticioso Universal, primer periódico impreso. También tenemos prensa radial y prensa televisiva, sea mediante emisoras dedicadas exclusivamente al contenido periodístico o con espacios periodísticos dentro de una programación más amplia. Y existe, por supuesto, la prensa en formatos digitales, con la capacidad de vincular en una misma plataforma mediática las tres vertientes del lenguaje: escrito, auditivo y visual, que en otros medios aparecen separadas. De aquí la fortaleza sensorial que tienen los medios digitales. Estoy entre quienes creen que la digitalización ha sido una gran aliada del periodismo. No me refiero solamente a su capacidad, que ya mencioné, de integrar lenguajes múltiples para permitir contenidos más relevantes. Tome en cuenta también la mayor facilidad de difusión, de búsqueda de la información, de interacción, de ruptura de jurisdicciones territoriales, de portabilidad y de infinitos grados de actualidad, desde el tiempo real, inmediato
pasteles y todo. Sin embargo, una vertiente de la digitalización mediática considero que sí presenta un serio desafío a la prensa y al periodismo, y me atrevo a decir que también a la democracia. Se trata del conjunto de medios hiperindividualizados e integrados en entramados de contactos e intercambios diversos pero desarticulados que conocemos como redes sociales. De este desafío, no me preocupa que eventualmente los periódicos impresos puedan desaparecer, aunque ciertamente los sentiría mucho y les deseo una existencia, ojalá, eterna. Tampoco me inquieta que los contenidos periodísticos de la televisión y la radio solo puedan sobrevivir si se integran a plataformas más amplias. La dinámica histórica nos enseña que las tecnologías y las organizaciones, incluso los países, nacen, se desarrollan y decaen o se funden con otros. Lo que me preocupa es el impacto de todo lo anterior, o sea, de las redes sociales y su dinámica, sobre la calidad y pertinencia del contenido periodístico al margen de los medios por los que este contenido viaja. Esto se vincula directamente con el impacto de los medios digitales y en particular, como acabo de decir, con las redes sociales. Porque pueden perjudicar o tener impacto también sobre las organizaciones, las normas, valores y estándares del periodismo. Es decir, sobre los elementos que constituyen eso que considero prensa. También sobre sus fuentes de sustento económico. En este entorno, las organizaciones periodísticas, como sistemas complejos dedicados a la búsqueda, procesamiento y difusión de contenidos relevantes a públicos diversos, viven un severo proceso de debilitamiento. Y me refiero a las organizaciones y no tanto a los medios. Algunas de estas organizaciones están inmersas en lentos y hasta ahora indefinidos procesos de adaptación a partir de opciones estratégicas bien articuladas. Esa es tal vez la parte buena. Otras, sin embargo, han achicado sus operaciones, han optado por involucionar hacia la irrelevancia o el sensacionalismo, han atemperado sus ímpetus de investigación o control público, y también algunas han perdido el norte de estándares tan claros como diferenciar entre lo periodístico y lo comercial. Pero pocas organizaciones periodísticas u órganos de prensa, al menos hasta ahora, han sido capaces de florecer a partir del buen periodismo bajo las nuevas condiciones. Debido a este fenómeno, la sociedad corre el riesgo de ver reducida la posibilidad de encontrarse en espacios simbólicos comunes que ciertamente no son perfectos para informarse, debatir, disentir y tratar de generar luz sobre temas públicos relevantes. Lo que sí ha aparecido, y exponencialmente, es la difusión e intercambio de mensajes individuales. Al utilizar determinadas plataformas mediáticas y conectarse con otros generadores de contenidos, también individuales, estas plataformas crean redes muy tupidas por la cantidad de actores, pero muy poco estructuradas por la desconexión funcional entre ellos. Al contrario de la prensa, con todas sus virtudes y todos sus defectos, las redes no son organizaciones sino agregados de puntos. Carecen de estándares comunes para generar y difundir contenidos, de normas que permitan deslindar entre lo aceptable y lo indebido, de mecanismos para rendir cuentas, de posibilidades de verificación de los hechos y de propuestas de valor o agenda explícitamente planteadas al público. Entre las funciones de las redes no está, como ha sido, por ejemplo, el caso de los periódicos,
poner a disposición del público visiones relativamente coherentes de una cierta realidad, que es lo que amerita una exposición que tome en cuenta periódicos, sino retazos de lo que cada persona participante en la gente, en las redes, tiene urgencia de compartir, y después cada receptor surge de la manera que mejor lo consigue. Los factores que he tratado de esquematizar en estos últimos minutos han generado, sin duda, ámbitos democratizadores de la comunicación, lo cual celebro. Por ejemplo, han permitido que en sociedades cerradas los ciudadanos salten sobre la censura para expresarse u organizarse. A la vez, sin embargo, las redes han conducido hasta ahora a un crecimiento en la emotividad de sus contenidos, a la reproducción acrítica de hechos falsos, a la confusión entre fuentes de información legítimas e ilegítimas, a la difusión de rumores, a los ataques sin verdaderos remitentes, a la crispación, al simplismo y a la polarización. No quiero decir con esto que la prensa, llamémosla institucional, sea ajena a estos defectos, pero sin embargo son mucho más comunes, más inmediatos y más espectaculares y más impactantes vía las redes sociales. Incluso por la dinámica intrínseca de las redes, quienes participan o participamos en ella, yo participo, con voluntad de autonomía, podemos imperceptiblemente convertirnos en reproductores y amplificadores de mensajes manipulados. Además, las empresas que brindan los canales para las redes, desde Facebook a Twitter, desde Instagram a Snapchat, han desarrollado, sin revelarlos explícitamente, poderosos instrumentos para escarbar minuciosamente en nuestra intimidad cotidiana y abrir posibilidades de manipulación comercial o política hasta ahora desconocidas. Esto también resulta preocupante. Si nos quedamos únicamente con los contenidos dispersos y volátiles de las redes, la capacidad del periodismo para reforjar el presente, para construir comunidad y documentar el pasado, se debilitará lamentablemente. Y esto me inquieta. ¿Qué hacer al respecto? La pregunta rebasa el propósito de esta charla, pero me atrevería a compartir cuatro sugerencias preliminares. Primero, es imperativo educar sobre el manejo de las redes sociales. Es una educación para la vida diaria y para la vida ciudadana que no debemos escatimar de una manera formal e informal. En segundo término, es necesario exigir transparencia sobre los engranajes de las compañías que ofrecen las plataformas técnicas para que estas redes se desarrollen. En tercer lugar, debemos adaptar el periodismo a las nuevas realidades con menor apego a lo que es un medio y más a lo que debe ser la prensa como sistema de contenidos periodísticos capaz de utilizar distintas plataformas con un sentido de organicidad. Y cuarto, y esto les sonará muy raro que lo diga yo, son necesarias ciertas regulaciones, aunque muy calibradas, para proteger la intimidad sin afectar la libertad. El 4 del pasado mes, en este mismo recinto, durante el acto de convocatoria a las elecciones nacionales del próximo año, don Luis Antonio Sobrado, presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, nos recordó, y cito, que un voto informado es un voto inteligente, y solo el voto inteligente es un ejercicio responsable de la ciudadanía. Pero fue más allá, don Luis Antonio, con estas frases. Y de nuevo cito: antes de votar, busquen información de calidad sobre los aspirantes, sus ideas y trayectorias. Pónganse en guardia frente a rumores y anónimos, con una actitud crítica a la hora de consumir información.
Frente a cualquier afirmación positiva o negativa, vean si está respaldada la credibilidad de quien la dice y con qué pruebas lo hace. Y no se queden con una sola parte de la historia. Traten de escuchar lo que los otros tienen que decir y pónganlo en la balanza. Informarse no es atiborrarse de datos y noticias. Es a este tipo de información o de contenido al que he tratado de referirme al hablar de la prensa. Y es esta la prensa que necesitamos como instrumento para forjar el presente y repasar el pasado. Muchísimas gracias. Gracias, don Eduardo. Vamos a tener ahora el privilegio de escuchar a Iván Villalobos. Es un artista de la Escuela de Música de la Universidad Nacional. Iván inició sus estudios de guitarra a los 15 años en la Escuela Municipal de Música de San Isidro de Heredia. Continuó en el programa preuniversitario de la Universidad Nacional y actualmente cursa el primer año de la carrera de guitarra en esa misma casa de estudios. Hoy nos va a interpretar Home de New York, Square Spirit de New York, Songbooks también de New York, Tango de Amor de Yavi Guerra y Aire del Pasillo.
pieza que va a tocar se llama Square Suspended o Cuadros Suspendidos, que es parte de una suite que se llama Moving Harmony, y es el primer movimiento. Espero que les guste. Thank you.
Normal.